Good night, Yukas. Hello, hello. Night, Hi, good night, Dagna. Nice to see you. ¿Cómo thank you. Well, thank you. Dagna? Ok, excelente. Esperemos las cámaras, las camaritas de los compañeros. I can see Kenya, Jamilet. Hi, Kenya. I'm still missing. Ahí van las cámaras. Muy bien. Catherine y Stephanie. ¿Y los demás? ¿Qué se me han hecho? Solo tengo cinco. I only have five. Okay, there they come. Esperemos dos más, aunque seamos 10 en la clase y empezamos, okay? There we go. Okay, just give me a second, deme un minutito, voy a traer mi cargador y empezamos con toda la clase. That's all right, welcome back. Okay, I'm back, ya regresé. Y sigo viendo bastantes cámaras apagadas. Brenda, Yasmin, Susana, Yasmin, Fabiola, Pamela. Let me see her. Evening. Hi, good evening. Please. Vaya, están bien, class. Time to start with this class. Welcome back. I'm really happy to see you again. Listen, in this class, we are going to introduce the main topic from section number four. Si son curiosos, if you went to the platform, en la sección cuatro hay un tema, tema principal en la sección cuatro. ¿Quién pudo identificar cuál es? Si ya hicieron algunos ejercicios, ¿de qué tema se trata, clase? Yo aún no. Ok, entonces algunos no han visitado la plataforma. Don't worry, no Del hay problema. pasado y del futuro, si no me equivoco. Por ahí vamos cerca, Stephanie. Solo Del vamos a pasado, creo. the past, the simple past. Vamos a ir despacio con ese tema. Lo voy a dividir en cuatro clases. Hoy es la primera, la introducción del simple past, para que lo sintamos un poco más liviana la carga y no tirarlos de una sola ves al pasado. Esto no es tan difícil, créanme. It's not that Que he hard. solicitado. Ahí le están escribiendo. Estoy en la English class, díganme. Ahorita no puedo. Estoy en la English class. Right. Ok, clase. Vamos a ver. Deténganme si tienen preguntas. Por más básica que pueda parecer, hagan la pregunta, ¿ok? Que de eso se trata la clase. Intercambiar información. Ya van a ver que saben un poco del tema. First, this is going to be the topic that we have. Simple past statements. Let me ask you, class, what is an statement? Inicio por acá. What is this class? Statement. What is that? Or can you give me a synonym? Cuando digo statement, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Por ahí empezamos. What is an statement? No idea. No, ni idea. Okay, an statement is equal to a sentence. Una oración. Entonces, cuando ustedes vean la palabra statement,
hace referencia a una oración, as it's saying, ¿okay? ¿Qué tipo de oraciones puedo tener? Look, I can have affirmative statements. Puedo tener negative statements. ¿Qué más? ¿Cuál me falta? Interrogativo. Ah, muy bien. Interrogative. Ya identificamos qué es un statement y qué tipo de statements tengo. Affirmative, negative, and interrogative. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a verlos por separado. In this class, nos vamos a basar. Quizás ni nos vamos a ver tantas oraciones, pero unas cuantas con affirmative. Ya en las siguientes clases voy a ver con negative and interrogative. Voy a saber distinguirlas, voy a saber usar las estructuras correctamente. Ok, continuemos. If I am talking about the simple past, it's because I am talking about actions, events that are finished or are over. El simple past se usa para hablar de cosas, acciones, eventos, actividades, activities that are over, que finalizaron totalmente. Porque si yo estoy hablando de una acción que inició en el pasado, continúa en el presente, es otra estructura, no es simple past. Si hablo de una acción que está pasando en el momento, no, no es el simple past. Not. Si hablo de planes, cosas que voy a hacer después, no es el simple past. Entonces, simple past are actions, activity that are over, que finalizaron. ¿Quedó claro eso? They are over. Okay. Perfecto. Siguiente. Y yo les pregunto ahorita, class, what did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Vamos, quiero los ejemplos. ¿Qué hicieron? Yesterday I went to the church. Okay. I went to the church. ¿Será que seguimos en la iglesia todavía? ¿O es una actividad que finalizó totalmente? Finalizó porque es de free. Finalizó. Muy bien. ¿Qué más hicieron? Went to the park. I play soccer. I do play soccer. I played soccer. ¿Será que sigue jugando soccer? ¿O No. terminó totalmente? Muy bien. Totalmente finalizado. Totalmente finalizada la actividad. Deben un último ejemplo. The last example. What did you do yesterday? Wedding, ¿cómo se dice boda? To a wedding. Boda. Really? Wedding. I went My friend. to my friend's wedding. Oh, that is so nice. ¿Será que todavía sigue en la boda? ¿O finalizó totalmente el evento? It's over. Finalizó. Entonces, todo lo que hable yo, cosas que sucedieron cuando, yesterday, in the past, finalizaron cuando, in the past. Eso es el simple past. ¿Okay? Para que no confundamos, porque hay actividades que inician en el pasado y continúan en el presente. Ese se llama presente perfecto. Es otra estructura. Entonces, para que no confundamos, son todas que están finalizadas. ¿Okay? Questions, preguntas de todo lo que hemos dicho hasta hoy. ¿No? Ok, continuamos. ¿Ya copiaron eso? Did you copy this information? Tampoco, teacher. Ok, les doy un minuto para que copien.
the examples, the definitions, copy and paste a statement, so you can have a clear idea. Okay. When we talk about the simple past, for the simple past, yo voy a dividir mis verbos en dos grupos. Number one, I can have regular verbs, but I can also have irregular verbs. Ahí está, irregular verbs. Divido mis verbos en dos grupos principales, regular y irregular. Teacher, no lo puede hacer a otro lado para verlo. Por mi pantalla me tapa Vaya, lo que está si quiero lo escribiendo. pongo acá, lo pongo en mi pizarra. Ok, that's all right. Aquí en medio se los pongo. Les dije que para el simple past, ¿qué pasa? Voy a dividir mis verbos en dos grupos. ¿Cuáles son esos? Regular. Regular verbs. Regular regular verbs. And irregular verbs. Ahí está. ¿Cuáles son entonces los regular verbs? Son todos aquellos verbos que se pronuncian igual en los tiempos. Not really, no se pronuncian igual porque tienen diferente pronunciación, sino que les agrego ed al final. Miren un ejemplo aquí que tengo. Live, que siempre, no, este no, voy a poner otro. Jump. En pasado. Jumped. Jumped. ¿Qué le agregué para convertirlo en pasado? Ed. Vale. Esos son los regulares. Y tengo todos aquellos verbos que están en pasado, pero that they are going to change. The spelling or the written form. No. ¿Cómo se los pongo? The past form, la forma pasada, is written different. Escribe totalmente la forma pasada. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero ver qué verbo se me ocurre en pasado. Solo se me ocurren regulares. Un verbo irregular. Have had, no. Well, which well? Walk? Fall. Fall o fall, no sé cómo se pronuncia. El verbo caer. Muy fall. Bien, gracias por la ayuda. Miren, fall. ¿Cuál fall. Es el verbo irregular? Fault. El pero. Fault, no, felt. Porque ese sería irregular. Ajá. Sí, sí, fell. Uno que se pueda, irregular verbs list. Yo aquí tomo uno rapidito, don't you worry. Claro, ¿soy yo o va a llover? Siento como que va a llover. Aquí está uno. Frío, a decir. ¿Verdad? De hecho, el que venía en el carro estaban cayendo unas primitas. Ok, ya pues sí, no estoy mal. Miren este, become, became, become, became, convertirse. En presente, become, y en pasado, became, cambia totalmente y no necesito agregarle al final, ed, ¿no? Porque ya cambió. Ya me está indicando que es diferente. ¿Queda claro esos dos grupos? Para el simple past, tengo dos grupos de verbos. Okay, regular y irregular verbs. En esta clase solo nos vamos a enfocar en esos regular verbs, que son aquellos que finalizan con ed. Okay. Ed. No me digan ed. Ajá. Nunca van a decir ed, no, ed. Porque es un deletreo de las últimas dos letras. ED. Okay. Vale.
Hoy sí vamos ya a mis diapositivas. Here we go. Ok, look. Tengo aquí dos ejemplos. Voy a comparar ahorita el simple present and the simple past. ¿Cuál estructura es más fácil de usar? ¿Cuál es la diferencia entre el presente entre el pasado? Aquí está. Miren el primer ejemplo. Simple present or present simple. That is actually like the same. Diferentes formas de llamarlo. ¿Qué pasa con el presente simple? Siempre teníamos que andar pendientes de que si yo estaba hablando de he, she, or it, tenía que agregarle una S al verbo. Si no, estaba incorrecto. ¿Se acuerdan de esa regla? No podía decir he play. Incorrecto. Decía he plays. Ajá. No podía decir he sleep. ¿Qué tenía que decir? He sleeps. Eso es con el presente simple. Pero solo con he, she, and it. Pero miren acá, el simple past nos dice que there is only one form of each verb in the simple past. Solo hay una sola forma, ya sea regular o irregular, una sola forma que me sirve para conjugarlo con todos los sujetos. Yo puedo decir it lived. También puedo decir they lived. Puedo decir he lived. O también puedo decir I lived. Por eso es que es un poco más fácil el simple past, porque hay una sola forma de conjugar el verbo en pasado. O más que todo, una sola forma del verbo, regular o irregular. Pero hay una excepción, que sería el verbo to be. ¿Okay? Les muestro ahorita a qué se refiere eso. El verbo to be siempre va a ser un verbo especial, siempre bien especialito el verbo to be. Nos da problemas siempre. ¿Qué les dije? Siempre hay una sola forma para todos mis sujetos. Pongámosles un verbo regular con el sujeto I, you, we, they, he, she, and it. Miren, todos mis sujetos, todos los sujetos que tengo, y les voy a poner un verbo regular. Jumped. Okay. Creo que voy a borrar esto. No me gusta. Just give me a second, please. ¿Ya copiaron esto? ¿Puedo borrar esto? Can I erase this? Yes. Yes. Sí, porque se ve bien feo. No me gusta. Hoy sí. He, she, todos mis sujetos y un verbo regular. Jumps. Ok. Miren en el caso de un verbo regular. ¿Y qué verbo usábamos ahí abajo? Became. ¿Pero qué pasa con el verbo to be? Acá, sí, tengo que saber distinguir con qué grupo de sujetos va was y con qué grupo de sujetos va were. Y lo ponemos así. I was, you. You, we, and they. I, he, she, and it. Todos estos los voy a ocupar con was. I was, he was, she was, it was. Y los demás sujetos van a ir con where. ¿Cuál es la forma pasada del verbo to be? Es was. Was. No hay un solo verbo, como en todos los demás verbos. ¿Bien? No importa el sujeto que tenga, todos aplican si es regular o irregular. Pero en el verbo to be, ahí sí.
Solo estos puedo ocuparlos con was y solo estos sujetos con where. Ok, ¿quedó claro a esa excepción? Que el verbo to be es el único que va a tener dos formas en pasado. Is it clear? Yes. 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 Ok. Yes. ¿Y en presente cuántas formas tiene el verbo to be? ¿Quién sabe? Maybe three. Esos son auxiliares. En presente es am, is, are. En presente son tres formas. Gracias a Dios, en pasado solo se les ocurrió dos. Así que no es tan difícil. Son dos conjugaciones, was and were. ¿Okay? Así que todos mis verbos van a tener una única forma de escribirse, tanto regular como irregular. Right? Ok, comparemos acá el presente con el pasado. ¿Cómo convierto una oración en presente a pasado? En este caso, remember, son verbos regulares. I live in a small apartment. Yo vivo en un apartamento pequeño. ¿Cómo lo hago pasado? I live in a small apartment. Yo viví en un apartamento pequeño. Vean una letra, ¿cómo puede hacer la diferencia? Me lo hace de presente a pasado, una sola letra. He lives in a big house. He lived in a big house. Él vivió en una casa grande. Entonces, esa es la magia del pasado, o en este caso del ED, de la terminación ED. Me convierte los verbos en presente a pasado con agregarle esas dos letras al final. ¿Okay? Siempre la excepción es el verbo to be. And you have some other examples here. La regla de los verbos regulares me dice that to make a past tense verb, we normally just add ed to the end of a regular verb. For example, play, played, rain, rained, cook, cooked, watch, washed, need, needed, want, wanted. Okay? And that's it. Vaya, preguntas hasta aquí. Preguntas de lo que hemos visto. Questions. Clear. Vamos a chequear la asistencia porque falta un poquito más de explicación ahorita. Let me check the attendance list. Okay, aquí estamos. Brenda Yasmín Reyes. Brenda. Present, teacher. Okay, Brenda. Dagna Lizeth Rocha. Present, teacher. Okay. Darling Melissa Méndez. Darling is not here. Esther Abigail Rivas. Esther Abigail. Evangelina Yamilet Flores. Yes, and teacher. Okay, Fabiola Pamela León. Present, teacher. Okay, Fabiola Fernando Manuel Molina. Present, teacher. Okay, Fernando Gabriel José Hernández. Present, teacher. Okay, Gabriel. Janet del Carmen Carrán. Present, teacher. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander Cruz. Juan Carlos Maravilla. Present, teacher. Okay, Juan Carlos, Catherine, Stephanie Melgar. I'm present. Okay, that's all right. Catherine, Stephanie López. Present, teacher. Catherine, Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher. Okay. Kevin David Quijano.
Kevin David Quijano. Kevin Josías Flores. Present. Okay, Kevin. Laura Concepción Mena. Present. Okay, Laura. Omar Alberto Chacón. Presente, teacher. Okay, Omar. Susana Yasmín Saldaña. Present, teacher. Okay, Susana. Virginia Stephanie Escobar. Presente, teacher. Okay, Virginia. And Gianni Carolina Cortés. Gianni Carolina Cortés. Okay, she's not here. Vaya clase. Ahora sí vamos, ya vimos cómo funcionan los verbos regulares, que hay una sola forma en pasado y lo que explicamos. Ahorita nos movemos a cuatro reglas básicas de escritura. Listen. Mañana vemos la pronunciación. Ahorita me interesa que comprendan cómo escribir un verbo de presente a pasado simple. The first rule says, lo que decíamos, we normally add ed to the end of the verb to make it in past. Lo más común es agregarle una ed y el verbo ya se me convierte en pasado. Pero eso aplica para los verbos que terminan en consonante. Miren acá, tenemos una consonante. Ok, vamos a hacer algo. Ok, this is a consonant, otra consonante, 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 consonante. Si se fijan, todos estos y todos los ejemplos de mi columna, ¿qué pasa? Terminan en a consonant. Ok, easy. ¿Qué hago entonces? Escribo el verbo cook. ¿Cómo lo convierto a pasado? Solo agregar ed. Muy bien. Vienen acá. Look. ¿Qué le agrego? Ed. Ed. ¿Sí? Looked. Otro ejemplo. Call. Ed. Ed. Y se convierten en pasado. Second rule or rule number two. It says that for those verbs that end in Y, para todos los que terminan en Y, ¿qué voy a hacer? I need to remove and then I am going to add IED. Es como que esta Y se convierte en I. ¿Dejan una I? Y ya luego puedo agregar fácilmente la ed sin ningún problema. Veamos un ejemplo. Fry. El verbo, ¿qué significa fry? ¿Quién sabe? Fry. Freír. ¿No? Freír, muy bien. Entonces, esto sería incorrecto. Totalmente incorrecto. ¿Qué hago? Reemplazo. Y ahora sí agrego ed. El verbo try, ¿qué significa try? What is that? Intentar. Intentarlo. Esto sería incorrecto. No, jamás lo hagamos. Entonces, ¿qué hago? I-E-D. ¿Ok? Todos mis verbos aquí en este cuadro terminan con letter Y. Y and Y. Teacher. Pero ¿y por qué entonces play, que está aquí en mi primer columna, termina en letter Y? ¿Por qué no le aplica esa regla? ¿Por qué creen? ¿Qué ven de diferente? Que está precedido de otra vocal, no de una consonante. There we go. Miren, sí. Les pongo acá estos. Sí es cierto que ambos terminan en letter Y, pero esa es la diferencia. Que el verbo play, tengo antes de la Y una vocal. ¿Okay? La regla solo aplica para aquellas palabras que terminen en Y, pero antes de eso hay una consonante. Si no, no puedo sustituir. ¿Quedó claro eso? Do you want me to repeat? Okay.
solo si termina en consonante Y. Consonant Y. Ahí sí puedo reemplazar y agregar IED. De lo contrario, no aplica. Next one. Siguiente cuadro. ¿Qué dice mi siguiente regla? Rule number three. For those verbs that end in E. Todos aquellos que terminen con esta única vocal. ¿La vocal cuál? E. Miren, todos terminan con E. Como ya existe una I en mi verbo, no es necesario que agregue ED al final, sino solo la D. Esto sería incorrecto. Ok, light. No. Como ya tengo la E, ¿qué me hace falta? D at the end. Like. No sé si pueden ir, van viendo mis anotaciones. ¿Se ven las anotaciones? Yes. Vale. Yes. Miren, leave. Solo agrego. D. Y ya, está en pasado. Share. Shared. Shared. Next one. Última regla para escritura. Y acá sí hay que tener cuidado. Dice que todos mis verbos en presente que tengan esta característica terminan en consonant y antes de la consonant tengo una vowel, hay una vocal. O sea que terminan en vocal, consonante, ¿qué va a pasar? Tengo que escribir nuevamente la última consonante y ahí sí agrego ed at the end. Pero no son todos los verbos que cumplen esta regla. Son aquellos verbos que se pronuncian en una sola sílaba. Pronunciemos esto. Skip. Skip. Stop. Skip. Stop. Stop. Pin. Pin. Clap. Clap. Hop. Sip. 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 Creo que de casualidad todos terminan en letra P, pero no siempre van a terminar con letra P, pero sí, vocal, consonante y se pronuncian en una sola, en una sola palabra. Vaya, déjenme buscar un ejemplo de... Bueno, no recuerdo ahorita uno que termine con lo mismo en vocal consonante, pero que se pronuncie en dos palabras. Let me see. Open. Ok, qué buen ejemplo. Les voy a poner acá open y les voy a poner el primero que está ahí. Keep. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Ah, teacher, pero termina en vocal y consonante. Pero ¿en cuántas sílabas lo pronuncio? Miren. Open. Open. Entonces, en este caso no aplica. ¿En qué regla cae entonces esto? En aquellos que terminan en consonante. Y le agrego ed. Open. Solo aplica para el caso de los verbos que terminan vocal y consonante, pero se pronuncian en una sola sílaba. ¿Ok? Okay. Questions about this. Preguntas. ¿Te fijas? No. Ajá, hemos tratado de ir despacio, very slow. Ajá, tell me. Los escucho. Questions. No. Ok, entonces ahora repasemos qué significa cada uno de los verbos porque ustedes van a ir ahorita en grupos y van a terminar de completar el cuadro. Ok, todos estos que yo no completé, ustedes van a completarlos ¿a dónde? In your notebook. En su
cuaderno para que nos vayamos acostumbrando a escribir los verbos en pasado. ¿Qué tipo de verbos? Regular verbs. Ok. Les pregunto qué significa este. Listen. Escuchar. Escuchar. Excelente. Cook. Cocinar. Cocinar. Very good. Look. Mirar. Mirar. Okay. Observar. 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 Muy bien. Call. Llamar. Llamar. Walk. Hablar. Caminar. Caminar. Perdón. Ajá, ese es caminar. Play. Jugar. 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 Help. Ayudar. 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 Open. Abrir. 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 Watch. Ver. 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 Ver televisión. Ver televisión. Mirar. Y es que miren, hay dos verbos para hacer referencia a ver, a mirar. Está este y en watch. ¿Cuál es la diferencia? Watch es una acción prolongada. Si van al cine, yo digo I'm watching a movie. ¿Por qué? Porque estoy observando lo mismo por hasta 2 horas, una misma pantalla. Una acción que se extiende, pero sí puede ser algo que rápido volteo y veo. O sea, dura fracción de segundos a veces. ¿Okay? Esa es la diferencia entre see and watch. El tiempo en que desarrollamos la acción. Ok, next one. ¿A dónde íbamos? I forgot. Paint. Watch. Watch. Aquí, ahora, paint. What is that class? Pintar. Pintar. Jump. Saltar. Saltar. Ah, saltar. Play. Jugar. Jugar. Brush. Cepillar. And follow. Seguir. Brush, ¿qué era brush? Cepillar, 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 con un cepillo, cepillar, literal. Oh, yeah. Pero miren, aquí tengo play y aquí tengo play otra vez. Uno puede ser tocar un instrumento, play, jugar como videojuegos, playing video games. Pueden ser diferentes. Jugar, tocar un instrumento. Cry, what is cry class? Cry. Llorar. Llorar. Fry. Freír. Freír. Excelente. Try. Intentar. Intentar. Try again. Inténtalo de nuevo. Try. Muy bien. Dry. Lavar. Ah, no. Es el siguiente paso después de lavar. ¿Qué hago con mi ropa después de lavarla? Secarla. Secar. Dry. Secar. Study. Estudiar. 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 Carry. Llevar. Ah, what is carry class? Llevar. Cargar. Llevar o cargar. No cargar. Cargar. Por ejemplo, un bebé. Lo tengo en mis brazos. I am carrying a baby. Cargar. Puedo cargar una caja. I am carrying a box. Eso es carry. Mary. ¿Casar? ¿Casarse? Casarse, sí, porque cazar de la acción disparar o cazar un animal es otro. Copy. Copy. Copiar. Copiar. Close. Yeah. Cerrar. El siguiente, like. Gusta. Me gusta. Ajá, dale like, dicen like. Leave. Vivir. Share. Compartir. Compartir, yes. Aquí están, dale like and share. Compartir. Use. Usar. Save. Guardar. Love. Amar. Amar, muy bien. Como verbo es amar. Move. Mover. Mover. Skip. Skip. No sé. Alguien que sepa. ¿Qué saltar. Es skip? Sí, saltar. Pero no es la acción de usar mis pies y estoy brincando, saltando. No, es I'm going to skip
to the next step. Me voy a mover o saltar hasta el siguiente paso. ¿Cómo lo traducimos? Sí, saltar. Ah, no sé, se me van las ideas a veces en español. Pero sí queda claro que es skip. ¿Cuál es skip? Semana, sí. Skip. Skip, skip, skip. Si no, bueno, ya le voy a buscar ahorita un sinónimo. Skip. Let me look for skip. ¿Como cuando salta a la piscina? No, eso es literal, no. Jump. Saltarme al siguiente paso, moverme al siguiente paso. Ok, me voy a evitar este paso, me voy hasta el siguiente. Skip. Como cuando, como cuando le damos a la música a la siguiente, algo así. Ah, exactamente. La acción que hacemos en Spotify, en YouTube, me salto a la siguiente canción. Skip, skip. Eso es skipping. Saltar anuncios. Saltar anuncios. Ahí dice skip the ad. Ah, muy bien, qué buen ejemplo. Que lo podemos usar también como más que todo para tecnología y así. Sí, fíjense que hay muchos verbos que ocupamos hoy en día, los tecnológicos. Pero sí, skip. ¿Han visto? Bueno, yo como tengo mi teléfono en inglés, skip the ad. Saltarse el anuncio. Skip, eso es saltarme. Muy bien. Stop. Next one. Alto. This one, stop. Alto. Pin. Parar. No, pin. Como una clave o algo así. Contraseña. No, pero acuérdense que es un verbo. Ah, como verbo. Voy a fijar esta pantalla en mi computadora. Fijar. Que no se mueva. Uh-huh. Pin. ¿Han visto la acción de cuando ponemos un... en una pizarra de corcho? Que ponemos un... pin. ¿Cómo se llama? Sí. Una tachuela. Dice. Una gancho. Fijar. Eso se puede decir como cuando uno pone una calcomanía a una refrigeradora, ¿no? Algo así. No, porque eso ya sería stick. Viene de sticker, stick. Entonces, pin es como fijar algo y que no se mueva. Pin, pin. Vaya, no queda fijo. ¿Un clavo? ¿Un clavo? No, porque ahí sería clavar. ¿Han visto Pinterest? ¿Qué hacemos con los...? Dicen, voy a pinear, es pin. Pinterest. Viene de ese verbo, pin, pin, pin. Uh-huh. Ok, next one. Clap. What is clap? What is clap? Aplaudir, muy bien. Hop. Hop, hop, hop. What is hop? Se parece mucho a jump. Jump, saltar. Brincar, hop. Brincos, sí. Brinco. Zip. Zip viene de este nombre, miren. ¿Qué es un zipper class? Todos sabemos que es un zipper, ¿verdad? Entonces, es la adaptación de la acción que yo hago con el zipper. Como cerrar. Es cerrar, pero un zipper. Zip. Sí. Oh, yeah. Uh-huh. Un zipper o esas bolsas, las zip lock. ¿Ya las han visto? Sí. Zip, que se cierran. Es esa acción. Ok, 5 minutos con sus compañeros. Escriban, no se preocupen en pronunciar ahorita. Escriban en su cuaderno todos estos verbos. Ya ven que si me sé los verbos en presente, es más fácil comprender la conjugación en pasado. Y así vamos a ir aprendiendo todos estos verbos. So, let me send this picture. Mando la captura al grupo. Ajá, ahorita tu WhatsApp, just give me a moment. Y se ayudan entre sus compañeros, trabajen 5 minutos. Si no terminan, no se preocupen, pero sí, mañana tiene que estar terminado este cuadro. Here we go. 5 minutes to practice. Ok, vayan clase, vamos a los grupos. Cualquier pregunta, ahí voy a andar para escucharlos. En grupos más pequeños. Go, please.
Okay, se pueden quedar acá también en esta sala trabajando, don't you worry. Todos tienen apagado el micrófono. Sí, eso veo. Y tengo a Omar solo en un grupo. Laura, Virginia, Fabiola. Ok, ahorita alguien que comparta la pantalla si es posible y solo escribir. Writing. Ahorita. Go. Ahorita, ahorita. That's all right. Ah, aquí está. Vamos a ver. Permíteme, teacher, que no me carga esto. Okay, don't worry. Pero sí está por ahí Gabriel. ¿Gabriel? Sí, sí ya contestó ahí está. Muy bien. Excelente. No me acerco. ¿Puedes compartir tú, Gabriel? De este teléfono no te he compartido, pero... No me carga a mí. Voy a visitar a sus compañeros, ya regreso. Bueno. Ok, Susana y Fernando, ¿alguien puede compartir pantalla para que vean imagen y que puedan trabajar en grupos? Yo estaba hablando, pero no me contestó nadie. Vaya, entonces les voy a enviar, los voy a enviar a los dos. Ahí está Fer. Aquí estoy, teacher. Lo que pasa es que estaba copiando, ¿no? Ah, vaya, pero sí, trabajen en grupos. Alguien que proyecte, si pueden, para que ustedes vayan complementando su cuaderno. Please. Ok. Excelente. ¿Sí tienen la foto? Ok, si pueden compartir a alguien la pantalla para que todos vean imagen y solo vayan desarrollando en su cuaderno los verbos. If you can. Ahorita lo voy a compartir. Muy bien. Ok. ¿Ya le sale? Yes. Vale, trabajen, vamos. Había que traducirlos y pasarlos, ¿verdad? Al cuaderno. Sí, ahorita más que todo nos preocupa o nos interesa que aprendan a escribir usando las reglas. Las cuatro reglas diferentes. Yes. Don't worry. Mañana nos enfocamos en la pronunciación. Va. Ah, ya me acordé, yo tenía una duda. Ok. Porque en la palabra que dice skip, donde se le agrega el ED, ajá. ¿Por qué le puso otra P? Ok, vaya, vamos a... Acá en el mouse. Ahorita les explico nuevamente, ¿ok? Sí, siempre que no quede nada, las cosas claras, porfa, pregunten nuevamente. ¿Cómo hago para anotar? Wait, wait, wait. Uy, no puedo escribir. Vaya, y si no, voy a hacer algo rapidito. Wait, wait, wait. Voy a compartir mi pantalla para poder anotar, ¿ok? Bye. La última regla dice que aquellos verbos que terminen en, miren acá, en una vocal y que le sigue una consonante, y que son pronunciados en una sola sílaba, ¿qué necesito hacer? No solo les agrego ED al final, sino que vuelvo a escribir la última consonante, y luego de eso ya puedo escribir ED. Pero solo son aquellos verbos que son pronunciados en una sola sílaba. Miren acá, skip, stop,
spin, clap, hop, and sip. Todos estos se pronuncian en una sola sílaba. Terminan en vocal y en una consonante. Entonces, por eso vuelvo a escribir la última consonante y luego sí, ya puedo escribir y di al final. ¿Quedó clara esa regla? Solo los que son pronunciados en una sílaba. Miren ese, open. ¿Será que aplica mi regla? Open. Open, no. Pero sí termina en vocal consonante. Pero como lo pronuncia en dos. Muy bien. Lo pronuncio, miren. Open. Entonces, aunque termine en vocal consonante, nunca voy a poder hacer esto. Sería incorrectísimo, open, porque es pronunciado en dos consonantes, en dos sílabas, perdón. En cambio, este, miren ese verbo, skip. ¿Será que digo skip? No, digo skip, skip. Como es pronunciado en uno, vuelvo a escribir la última consonante. Y ahora sí, agrego ET. Ok, let me stop sharing. Y se nos fue Kevin. Y le estábamos explicando a Kevin. Va, chicas, don't worry. Vamos a... Si terminaron, vámonos a la sala principal. Y si no terminamos, please, complétenlo porque mañana lo vamos a revisar, ¿ok? Okay, time to come back. Y esperamos a los compañeros. Here we go. Okay, class is almost over. Qué rápido se nos va una hora de clase. Qué rápido se termina la hora. Miren, ya casi nos quedan como 3 minutitos. Tres. Teacher, perdón, pero se me fue el inter cuando estaba explicando. Vale, no te preocupes. Y ahorita podemos repetir eso. Sí, vale. Nosotros, se nos fue Kevin, dijimos. Sí, se me de la nada se desconectó. Ok, don't worry. Me faltan 4 alumnos que regresen. Just 4 students. Ok, ¿cuántas reglas de spelling tenemos? How many do we have? 4 para los verbos regulares o irregulares. Regulares, se les llama regulares porque solo les agrego ed at the end of the verb in the present form. Vale, le explicábamos a Kevin esta, que es la última regla. Todos aquellos verbos, all of those verbs, que son pronunciados en una sola sílaba y que terminan con vocal consonante, ¿qué pasa? Vuelvo a escribir la última consonante. Y ahora sí agrego ed, pero solo son aquellos que son pronunciados en una sola sílaba. ¿Ok? ¿Ok, Kevin? Si ya el verbo es pronunciado en dos sílabas y aunque termine en vocal consonante, no aplica. Porque aquí decimos, miren, open, se divide en dos sílabas el verbo. Entonces no aplicaría. Este entra en mi regla general que solo agrego ed. Y ahí está. Ok. Ah, va. Nos vamos a ir aquí, miren, a la platform. Y en la plataforma, la sección 4 se basa en el pasado, simple past. Este primer video que tenemos acá, vocabulary, dejémoslo para el final, para el día jueves, porque solo es vocabulario. Aquí estamos, miren el 4.3, aquí vamos. Simple past statements with regular verbs. Para terminar, solo vamos a ver una conversación y ahí vamos a acabar la clase. Ok, here we go. Miren, aquí vamos. Ok, si es que nos carga el video. Hi, everyone. Hello, everyone. Vamos a ver.
Let me play it again. Everyone, in this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, let me stop here. Creo que luego vamos a analizar de qué se trata la conversación. Para finalizar, necesito que me ayuden a identify. Identifiquen solo verbos regulares en pasado, o sea, los que terminan con ed. Vámonos a la conversación. ¿Cuáles son aquellos? Tired. Tired. Where is it? Vaya, vamos en orden. Muy bien. Tired. Exercise. I have exercised. Visited. Okay. Cleaning. 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 Ajá, se les escapa eso. Visited. Shopped. Ah, también se les escapaba. Shopped. Visited. 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 Estudié. Estudié. Watch it. ¿A dónde está? Aquí está. This is the last one. Watch. Mañana vemos la pronunciación. Ese es otra clase. Okay. Entonces, ¿será que ahora me pueden explicar por qué es que escribo entonces shopped con dos P? Why? ¿Qué regla es esa y por qué escribo? Porque se pronuncia en una sola palabra. Ah, ¿y qué más? Falta explicación. Termina en vocal y consonante. Muy bien, se pronuncia en una sola sílaba y termina en vocal consonante. Perfecto, se les quedó la regla. Siguiente. ¿Me pueden explicar entonces? Let me see acá. ¿Por qué es que a este verbo le agrego IED? Porque se le cambió la Y. Por I latino. ¿Otra vez, Juan Seguín? Porque termina en Y. Porque se le cambió. Según la regla, se tiene que cambiar por I y agregarle ED. Muy bien, excellent job. ¿Y será que me pueden explicar por qué entonces? ¿Cuál era? Wait, perdí el verbo. Started, shopped, cleaned. Bueno, al resto de los verbos, porque solo les agrego ed. Exercise. Creo que nos hace falta un verbo. Entonces, ¿por qué los demás solo les agrego ed? Like, exercised. Porque son verbos regulares. Ajá. ¿Y por qué terminan en qué? En consonante. Ok, preguntas con las reglas que vimos ahora. Teacher, me estaba fijando de que Jennifer dice, I feel a little tired today. Y en realidad la palabra tired no se le ha agregado nada. Es así simplemente la palabra tired, cansada. No, porque el verbo en su forma base es este. Tired. Entonces, en pasado. Oh, tired. Okay. Y si se fijan en la conversación, también hay ejemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, ese está en pasado. I had. Pero ese ya no aplica, ya no es regular, sino es irregular. ¿Ok? Y that's it. Bien, clase. Nuestra meta de este día creo que sí la cumplimos y es
identificar, saber por qué es que tengo que repetir la última consonante, por qué reemplazo la Y por IED. Entonces, entre más verbos en su forma base o en presente sepan, si practico pues las reglas que acabo de aprender, voy a saber hablar en pasado fácilmente, o por lo menos escribir en pasado fácilmente, porque la pronunciación, ya ese es otro cuento, otro rollo que nos toca mañana. ¿Preguntas, comentarios? Si no, let's stop the class here. Great job, class. Lo están haciendo muy bien. Así que nos vemos mañana. Tomorrow, same time. Tomorrow. Have a good night, class. Tomorrow. Bye-bye. See you. See you. Bye-bye.